Serial Killers Argentinos. Episodio 10. Guillermo Antonio Álvarez, el Concheto. A fuerza de sangre y tiros, hace más de 25 años, una banda de asaltantes instaló el terror en los restaurantes porteños frecuentados por empresarios y personajes de la farándula. Su jefe era admirador de Carlos Eduardo Robledo Puch, el mayor asesino serial de la historia argentina, y concurrió a los mejores colegios de San Isidro. Guillermo Antonio Álvarez, alias El Concheto o El Patovica, comandaba la banda de los Chicos Bien, que cometió 3 homicidios durante una ráfaga de asaltos perpetrados en el mes de julio de 1996. El cuarto asesinato que le adjudicaron al Concheto fue el de Elvio Aranda, un preso con el que compartía pabellón en la vieja cárcel de Caseros. Su estilo a lo Clark Kent, el disfraz civil de Superman, y su aspecto intelectual fueron utilizados por Álvarez para pasar como un cliente más en los elegantes restaurantes que elegía como blanco. Así, el ex fiscal de la Cámara de San Isidro, Julio Novo, describía la conducta del acusado en el alegato del juicio que terminó con la condena del Concheto a 25 años de prisión por el homicidio del empresario Bernardo Loitegui, hijo, ocurrido el 27 de julio de 1996 en Martínez. Álvarez vivía en un lujoso chalet de las Barrancas de Acasuso. En el secundario estudió en los institutos San Patricio, Martín y Omar, Nuestra Señora de Fátima y en la Escuela Media número 6 de San Isidro. De Nuestra Señora de Fátima lo echaron cuando pasó el límite de las 24 amonestaciones. Las autoridades del colegio le impusieron la máxima sanción porque le encontraron una manopla de hierro. Reclutaba a sus cómplices en las villas Uruguay y La Cava. Sabía cómo moverse en el ambiente de los restaurantes de alta gama, porque antes había concurrido como cliente con su familia, dueña de 3 cines y una galería comercial. Alcorta, el local gastronómico que en julio de 1996 funcionaba en Figueroa Alcorta y Tagle, a media cuadra de la Embajada de Chile y frente a la entonces ATC, Argentina Televisora Color, fue el primer restaurante en la lista de 7 asaltados por la banda. Allí, uno de los comensales que sufrió el robo fue un ejecutivo de la petrolera Esso, a quien le sustrajeron un reloj de alta gama, el celular, dinero y su Honda Accord. Al custodio del directivo de la multinacional le quitaron una 9 milímetros. El raíz delictivo siguió con asaltos en Harry Cipriani, Chungo, Café de los Incas, La Parolachia y Camerún. En ninguno de estos hechos hubo heridos ni muertos. Semejante cantidad de asaltos provocó conmoción entre muchos integrantes de la farándula, políticos y ejecutivos que frecuentaban los restaurantes que funcionaban en la traza limitada por la Avenida del Libertador y Figueroa Alcorta entre Recoleta y Núñez. Por entonces, no había imágenes de cámaras de seguridad públicas o privadas a las que pudiera recurrir los investigadores para identificar a los asaltantes. Los detectives de la Policía Federal estaban desorientados. El grupo delictivo, conocido como la Banda de los Chicos Bien, tenía en jaque a los efectivos de 5 comisarías y de la División Robos y Hurtos de la Policía Federal, que no lograban identificar a los autores de los asaltos que ocupaban una importante cantidad de minutos en los principales noticieros de los canales de televisión y en las tapas de los diarios. Potenciaba el miedo y la conmoción la onda expansiva provocada por el asesinato del sargento de la Policía Federal Aníbal Sopeña, custodio del senador Eduardo Menem, hermano del presidente de la Nación, Carlos Menem, ocurrido el 6 de julio de ese año, en la casa situada en Lidoro Quinteros, 1035.
debido a que la vivienda quedaba en la zona donde atacaban los asaltantes de restaurantes, los investigadores de la Policía Federal abonaron la sospecha de que el sargento Sopeña fue asesinado por los integrantes del mencionado grupo delictivo. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada porque, una semana después del ataque contra la casa del hermano del presidente, fueron detenidos dos de los sospechosos y, a pesar de ambas capturas, los asaltos contra los restaurantes continuaron. El 28 de julio a la madrugada, todo cambió. Eran las 2 cuando el Pub Company, situado en Migueletes 1338, se convirtió en escenario de una masacre. Álvarez entró y se mezcló entre los clientes. Había concurrido previamente para hacer un reconocimiento. Grabó en su memoria la distribución de las mesas y de la barra, y la ubicación de la caja. También comprobó que el local no tenía seguridad privada ni policía adicional. Afuera, los otros miembros de la banda esperaban la señal de su jefe para entrar. Entonces, Oscar El Osito Reynoso, César Mendoza y Walter Ramón Ponce, alias Oaki, irrumpieron armados y les exigieron a todos los clientes que entregaran los objetos de valor que tuvieran consigo. Uno de ellos, en tanto, apuntaba con su arma al cajero. Quería la recaudación. Esto es un robo. No se hagan los boludos, que a mí no me cabe ninguna. Eso le gritó Oscar Alfredo Reynoso, alias Osito, al encargado de la barra, Guillermo Rossi, mientras le apuntaba con una escopeta recortada. Reynoso le ordenó a Oaki, de solo 14 años, también conocido como Ramoncito. Dale, pendejo, anda juntando las cosas. Ni Oaki ni Reynoso lo sabían, pero entre los comensales estaba Fernando Aguirre, un subinspector de la Policía Federal que había concurrido al local gastronómico para festejar el cumpleaños de una amiga. Al advertir la escena, el policía decidió que no era el momento para identificarse debido a que existía riesgo de vida para el resto de la gente en caso de que se iniciara un tiroteo. Entonces, decidió esperar. Cuando Reynoso y su cómplice menor de edad se disponían a cruzar el umbral de la puerta para abandonar el local, Aguirre saltó arriba de una mesa e impartió la voz de alto. En ese momento, Reynoso comenzó a disparar. Y así se inició un tiroteo dentro del pub, en el que dispararon más de 20 balazos. El subinspector Aguirre ignoraba que entre los comensales estaba Guillermo Antonio Álvarez, el jefe de los asaltantes, que con su aspecto de falso Clark Kent, su cabello con gel y peinado hacia atrás, se mezclaba entre los clientes para cubrir la retirada de sus secuaces. Al observar que el policía hirió a Reynoso, le disparó un balazo. Aguirre cayó, y cuando estaba en el piso, sin posibilidades de defenderse, Álvarez lo remató de 4 tiros por la espalda. Después, con la ayuda de sus cómplices, Álvarez cargó a Reynoso en el Honda Accord, que le robó al vicepresidente de ESO en el restaurante Alcorta, y huyó con el resto de la banda. María Andrea Carballido, una estudiante que festejaba allí un cumpleaños, fue la segunda víctima del tiroteo. Una amiga de Carballido se salvó de milagro, pero recibió una herida en la columna vertebral. Después de cometer la masacre, Álvarez y sus cómplices cargaron a Reynoso y huyeron. Con su compañero desangrándose, Álvarez actuó según su costumbre. El único centro asistencial que conocía era el Sanatorio San Lucas, en el centro de San Isidro. Allí abandonó malherido a Reynoso. Este detalle sería el final de la banda de los Chicos Bien. A los investigadores les llamó la atención que un asaltante como el Osito, que vivía en la cava, hubiese sido llevado a un sanatorio privado. Habitualmente, a los delincuentes heridos en enfrentamientos, sus cómplices los dejaban en hospitales públicos o los hacían atender en clínicas tumberas. Por tal motivo,
El osito Reynoso no encajaba en el lugar donde había sido abandonado y los policías comenzaron a investigar a sus presuntos cómplices. Cuando los acompañantes de Reynoso lo dejaron en la clínica, situada a la vuelta de los tribunales de San Isidro, dijeron que le dispararon porque se resistieron a un asalto. El telefonista del sanatorio y uno de los enfermeros advirtieron que los amigos del herido abordaron un Honda Accord azul, patente SFP613, el mismo vehículo que usaron los autores de la masacre en el Pub Company. Al día siguiente, Álvarez tomó un remis y se dirigió a Uruguay y Rolón, cerca de la villa de emergencia, para llevarle dinero a la familia de Osito. Junto con la hermana de Osito y dos adolescentes, fueron a la clínica en el mismo remis, pero al advertir la presencia de un móvil policial estacionado en la puerta, Álvarez decidió no bajar. En cambio, descendieron la hermana de Reynoso y los dos adolescentes. Los familiares de Reynoso entraron en la clínica y se enteraron de que Osito había fallecido. Los restos de Reynoso fueron llevados al cementerio público en medio de un cortejo que incluyó disparos al aire de ametralladoras y pistolas 9 milímetros. El funeral tumbero fue seguido de cerca por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal, que a partir del dato del Honda Accord que vieron en la clínica, relacionaron a Osito con la masacre ocurrida en Company. Según el remisero, durante el trayecto hacia la clínica, la mujer le reclamó a Álvarez por no cuidar a su hermano. Entonces, el concheto le respondió: ¿A mí qué me decís? Si al policía que le disparó a tu hermano lo cociné a tiros. Tres días después de los asesinatos del subinspector Aguirre y de María Andrea Carballido, los investigadores de la División Homicidios recibieron un llamado en el que un informante le puso nombre al jefe de la banda. Ese informante les dijo: Soy un remisero de Acasuso y tengo datos sobre el otro sospechoso que mató al policía en Belgrano. Es el mismo que roba restaurantes en la zona. Lo conozco bien, es cliente mío. Se llama Guillermo. Vive en Las Heras 1052, en Acasuso. Mide 1,75, tiene el pelo negro y corto. No trabaja, hace pesas y se dedica a robar. Los padres tienen plata. La madre vende aparatos de gimnasia y nunca está en la casa. El padre tiene dos cines y una galería comercial. Para completar la descripción de Álvarez, recordó que lo llevó desde su casa hasta la villa situada en Uruguay y Rolón, en Bécar. Allí esperaban al sospechoso dos o tres cómplices que abordaban el vehículo y seguían viaje hasta una casa situada en el Cano al 400, con la particularidad de que la vivienda parecía un barco, porque tenía como ventanas dos llamativos ojos de buey. En el llamado, el informante agregó que le tenía miedo a Álvarez, porque lo había visto subir a su automóvil con un bolso y un estuche de guitarra en el que sentía el sonido metálico que producían las armas al golpearse. Este testimonio fue una de las pruebas que tuvieron en cuenta los jueces Fernando Maroto, Roberto Borsellini y Juan Carlos Fugareta, de la Sala Primera de la Cámara Criminal y Correccional de San Isidro, para fundamentar la condena de 25 años de prisión contra Álvarez por otro asesinato, el de Loitegui hijo. Este crimen ocurrió un día antes de la masacre de Company, en rigor, apenas 6 horas antes. Álvarez tenía la costumbre de recurrir a una remisería situada cerca de Las Heras y Avenida del Libertador, en Martínez. Cuando tomó estado público el asesinato del empresario Loitegui hijo, el concheto pidió un remis, abrió un diario y mientras le mostraba al conductor la nota que informaba sobre ese crimen, le dijo: Yo maté a este tipo. El Gil se quiso retobar y le pegué 2 tiros en el pecho.
La víctima del primer homicidio del jefe de la banda de los Chicos Bien era hijo de Bernardo Lohitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación, durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse, previo al regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina. Según la reconstrucción realizada por los investigadores, Álvarez y un cómplice salieron a buscar un auto de alta gama. Necesitaban un vehículo de esas características para pasar como clientes en los restaurantes lujosos que planeaban asaltar. Al doblar en la esquina, Álvarez y su cómplice vieron un Mercedes-Benz que estacionaba en el camino de adoquines de la entrada de una importante casa, situada a mitad de cuadra. Al contrario de lo que había presumido Álvarez ante el remisero, Lohitegui hijo no se resistió. Igual, el Concheto le dio dos tiros. Tras el homicidio a sangre fría, huyó sin siquiera llevarse el Mercedes. Los investigadores pudieron corroborar los dichos del informante y le pidieron al juez de San Isidro, Federico Eque, una orden para allanar la casa de Álvarez, quien fue detenido por efectivos de la bonaerense y de la federal en el lujoso chalet con pileta donde vivía con su familia, en Las Heras 1052, de la localidad de Acasuso. Al revisar su habitación, los policías hallaron recortes de los diarios en los que se informaba de los asaltos que él había cometido y otros sobre su ídolo, Carlos Robledo Puch. Las psicólogas Dolores Lojo y Esther Román entrevistaron al Concheto y declararon en el primer juicio en su contra. Román no dudó en afirmar que cuando Álvarez ingresó en la sala de audiencias lo había confundido con un abogado y afirmó: detrás de esa apariencia se ocultaba una personalidad con un intenso nivel de hostilidad y un grado de violencia muy bien encubierta. Y un investigador lo comparó con Clark Kent. Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma. Los testimonios, el reconocimiento de testigos y lo que encontraron en su habitación del lujoso chalet en el que vivía con su familia llevaron a Álvarez, ya con 20 años, a enfrentar un primer juicio por el crimen de Lohitegui. En septiembre de 1998, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de San Isidro lo condenó a 25 años de prisión por considerarlo penalmente responsable del homicidio del empresario. Solo la novia que estaba presente en la sala deslizó alguna lágrima. Él ni se inmutó. Un año más tarde, recibió otra condena a reclusión perpetua por tiempo indeterminado por los crímenes cometidos en Company. Los investigadores hablaban por entonces de otros robos e incluso se lo vinculó, aunque no se comprobó, con otros homicidios. Siempre, los peritos que participaron en los procesos lo describieron como una persona a la que robar le daba placer, combustible para vivir. Era un narcisista, un psicópata perverso, decían. Y de ahí su autocomparación y admiración por Robledo Puch, quien vivió también en San Isidro, cerca de su casa. Finalmente, en el año 2000 recibió una nueva condena de 18 años de prisión por el asesinato con una faca de Elvio Aranda, un compañero de pabellón al que mató en la vieja cárcel de Caseros en 1997, cuando tenía apenas 18 años. A pesar de haber sido condenado a prisión perpetua por 4 asesinatos, en diciembre de 2015 los jueces de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma y Alejandro Slocar, consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y resolvieron en consecuencia que el asesino serial debía quedar libre. Beneficiado por esa resolución, Álvarez se instaló en una casa situada en la calle San José, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Pero 3 meses después fue detenido nuevamente. Efectivos de la Comisaría Segunda de la Federal lo atraparon en la esquina de Balcarce y México,
en Buenos Aires, acusado de haberle arrebatado a un hombre un morral con 67 mil pesos que había retirado de una financiera. Los uniformados que apresaron al Concheto estaban afectados al operativo de seguridad por la reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y el jefe de Estado argentino, Mauricio Macri, en la Casa Rosada. Hace poco más de un mes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado para Guillermo Antonio Álvarez. En 2020, durante la pandemia de coronavirus, Álvarez fue uno de los negociadores que representaron a los presos que habían tomado el penal de Villa Devoto, donde cumple su cadena perpetua. Se firmó este acuerdo. ¿Hubo pipa de la paz? Sí. Tuvo que entrar la gente de ejecución penal, tuvo que entrar la gente del Ministerio de Justicia, sí. Sentarse con los representantes de los detenidos, de los internos, de los presos, y negociaron con este señor. Este señor es, le dicen, el Concheto. Ah, mira. Cuádruple homicida, con condena cumplida de 25 años al 2015. Policía Federal lo detiene en el 2015 sí. Por un robo calificado con arma sobre una persona en el centro, 67 mil pesos. El del audio en el cual habla que su poder dialéctico es bastante importante. Sí, es una persona que está instruida, evidentemente sí, claro. Es el que firma. Es un asesino serial, como dice nuestro Graf. Mató en un raid delictivo, le decían, en esa época, en el 96, le decían la banda de los chicos bien. Ajá. Y este muchacho, que vivía en San Isidro, lo acusaban de 3 homicidios y el cuarto fue cuando estaba detenido en Caseros. Cumplió 25 años de prisión. Ajá. En esa época, la perpetua eran 25 años, hubo un juzgado que lo declaró libre en el 2015, a principios de 2015, y Guillermo A. Álvarez, que ahí figura, Guillermo A. Álvarez, ajá, alias El Concheto, yo lo conozco porque yo cubrí el caso de este sujeto, recupera la libertad, sí, y en el 2015 cae detenido. Y fue el que negoció, ahí está. Acá dice, Guillermo Álvarez, pabellones de los módulos, sí, 1, 2, 3, 4 y 6 del sistema complejo, Guillermo Álvarez. Sí. Ese fue el que negoció. ¿Por qué? Porque los internos confían en su capacidad para poder negociar el mejor acuerdo. ¿Se termina el tema con la reunión de mañana o no? En Devoto pareciera que sí. Por último, remontémonos a más de 25 años atrás y conozcamos un poco más del pensamiento del criminal. En ese entonces, Álvarez decía: yo robo porque me gusta, no por necesidad. Los robos me atraen, me seducen. Es como tener la novia más linda. En esos tiempos, aún ignoraba que llegaría a igualar a su admirado Robledo Puch en lo que corresponde al monto de la pena, la máxima posible. Una fuente penitenciaria bonaerense dijo que pensaba superar el récord de Robledo y hasta pidió una visita con él, pero Robledo no quiso verlo y jamás le respondió. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.